Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este informe de actividades de la doctora Gloria Villegas Moreno, directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Preside este acto el doctor Enrique Grau Rígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniero Oscar de Monte Carnal, presidente de turno de la Junta de Gobierno de la UNAM. La doctora Gloria Villegas Moreno, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muy buenas tardes a todos y a todas. Doctor Enrique Grau y Villegas, rector de nuestra universidad. Ingeniero Óscar Elbuen, presidente en turno de la Junta de Gobierno. Doctora Luz Fernanda Suela, secretaria general de nuestra facultad. Es un gran honor contar con la compañía de nuestros distinguidísimos eméritos, que de verdad les agradezco mucho su presencia, lo mismo que a los miembros de la Junta de Gobierno, doctor Duarzana, doctor Tirado, doctora Irene Antonia Cruz. De verdad, es un enorme honor. También saludo la presencia, de veras con muchísimo cariño, de mi querido amigo, el doctor Rodríguez Gallardo, quien ha compartido un buen tramo de actividades con esta su facultad. Por supuesto, señor secretario general, un honor que nos acompañe. Y es muy hermoso tener la presencia de, por supuesto, decía yo, nuestros eméritos. Doctora Martín, fue un verdadero honor, igual que siempre, contarla pues entre las profesoras de mayor prestigio y reconocimiento en nuestra universidad. Algunos académicos, como la doctora de la Garza, que siempre nos acompaña, nos ha enviado un saludo muy cordial, el cual agradecemos lo mismo que a varios de nuestros colegas y amigos. Agradezco la presencia de nuestro coordinador de Humanidades, que siempre ha sido un apoyo fundamental para la facultad, lo mismo que en tiempo previo lo fue la doctora Estela Morales, que también nos acompaña. De verdad, es muy emocionante compartir este momento con directoras, directores, con coordinadores de consejos académicos de área de Humanidades, en donde hemos establecido a lo largo de estos años una relación de afecto, de solidaridad, de colaboración recíproca y que, por supuesto, se traduce en un conjunto de actividades muy ricas. Hace algunos días tuvimos el honor de saber, a finales de diciembre, el reconocimiento importantísimo que recibió el doctor Aurelio de los Reyes, nuestro investigador emérito del instituto y orgullosamente profesor de nuestra facultad. Lo sentimos como algo propio, algo hermoso. Igual que la doctora Elsa Cross, que recibió el Premio Nacional en el área de lingüística. Ella se disculpa, pero le manda un abrazo muy afectuoso a esta facultad, que hoy informa de una serie de actividades que son resultado del concurso y de la colaboración de estudiantes, de profesores, de trabajadores. Y es de verdad muy hermoso ver reunido este grupo que refleja todas estas facetas de la facultad.
Por supuesto, un reconocimiento muy especial a los integrantes de nuestro Consejo Técnico, que ha sido un pivote fundamental para el desarrollo de todas las actividades académicas. Siempre lo he sostenido, creo profundamente, en el vigor y el sentido de los cuerpos colegiados. Creo que la universidad nació con ese aspecto virtuoso que en realidad permite el desarrollo y el ritmo de la vida académica de una manera excepcional. Lo mismo a nuestros consejeros académicos de área, a nuestros consejeros universitarios, electos recientemente en el 2016. Y quiero decirles que tanto profesores como estudiantes han tenido verdaderamente un desempeño espléndido, un compromiso con cada uno de estos cuerpos colegiados y con la facultad en su conjunto. Saludo a la doctora Luz Aurora Pimentel, profesora emérita de nuestra facultad, una destacadísima investigadora en el campo de la literatura inglesa, que como ustedes saben es uno de los más prolíficos en nuestra universidad. Me da mucho gusto también que esté aquí nuestra abogada general, la doctora Mónica González Contró, con quien a partir de la publicación del protocolo hemos mantenido una relación muy estrecha. Teníamos una experiencia previa, pero el equipo de la doctora González Contró ha sido fundamental para que esto pueda funcionar, operar de la mejor manera posible. Bueno, pues, y hay de verdad mucho que decir de esta facultad. Voy a abreviar, porque nuestra facultad tiene una creatividad continua, tiene un ímpetu extraordinario, y esto, bueno, tiene que ver no solamente con nuestras 15 licenciaturas, la en sistema escolarizado, 6 en universidad abierta, 2 a distancia y la participación en 15 posgrados de los 41 que tiene la universidad. Aprovecho para saludar también al maestro Federico Patán, otro de nuestros profesores eméritos, también en el campo de la literatura, que ha dado de verdad una gran potencia a nuestra universidad. Ha dado una visión internacional de todos estos temas. Y todos los días nos asombramos de los descubrimientos. Ayer platicaba yo con mi querido consejero, el doctor María Murria, que me recordaba un dato muy hermoso. Él encontró un texto de un guerrerense que en el Instituto Científico y Literario de Toluca, en 1854, realizó la primera traducción latinoamericana del Paraíso Perdido de Milton. Es realmente, son todas estas joyas, toda esta cantera que se va generando en nuestra facultad, parte esencial, por supuesto, de la universidad. Y así vive y alienta toda esta vitalidad entre los profesores, los estudiantes, los trabajadores. Agradezco también al maestro Martín Cristo su presencia como director de comunicación social, que también nos ha ayudado y nos ha acompañado en muchos actos. Gracias, Néstor, por tu presencia de siempre. Bueno, quiero señalar que desde luego estamos en un hermoso recinto. Nuestro señor rector, ya lo conocía, nos hizo el honor de presidir la ceremonia de entrega del reconocimiento de Escuela Nacional Altos Estudios. Y quiero aprovechar para agradecer a la licenciada Guadalupe León, que estuvo siempre presente en el equipamiento complicado de este foro que quisimos que fuera para obras teatrales, para congresos, para coloquios, etcétera. ¿Sí? Me es grato presentar el informe de actividades de la Facultad de Filosofía y Letras de marzo del 2013, cuando fui distinguida por la Honorable Junta de Gobierno para un segundo periodo en la dirección de la misma. A la fecha, es el periodo cuatrienio en el que esta entidad ha desarrollado con excelencia las funciones de docencia, investigación y difusión, lo cual resulta especialmente plausible porque se presentaron circunstancias inéditas, procesos internos de adaptación. Lo nuevo siempre genera algunas complicaciones, la integración de los nuevos edificios a nuestra facultad y situaciones inesperadas como las que todos conocemos en un entorno enormemente complejo del país y del mundo. La facultad es reconocida
por su posición de vanguardia en los ámbitos nacional e internacional, en virtud de la capacidad que posee para recrear y actualizar los campos de conocimiento que en ella se cultivan, a la vez de generar nuevos horizontes de investigación. Poseedora de una sólida tradición que suma más de un siglo, desde la fundación de su antecedente moderno, la Escuela Nacional de Altos Estudios, ha sido matriz y crisol de los estudios humanísticos y del pensamiento crítico. Además, en la actualidad se encuentra comprometida con un vigoroso proceso de integración de saberes que concuerda con las tendencias internacionales, para lo cual está particularmente dotada. Como decía yo, aquí se imparten 23 planes de estudio de la licenciatura. Tenemos un crecimiento muy importante desde hace unos años del sistema de universidad abierta y me referiré más adelante a este tema. Quiero decir que además los posgrados en los que participamos, la mayoría de ellos surgieron en nuestra facultad, inclusive fueron previos, como todos sabemos, al establecimiento de las licenciaturas, porque Altos Estudios y Filosofía y Letras se pensó que era, como decía Justo Sierra, el peldaño más alto del edificio universitario donde se iban a llevar a cabo estudios después de algunos estudios antecedentes. Quiero señalar que desde hace varios años la matrícula de la Facultad de Filosofía y Letras se ha mantenido relativamente estable. Actualmente asciende alrededor de 11.300 estudiantes, incluidos el sistema escolarizado y las modalidades abiertas y a distancia. Asimismo, hasta 2013, la facultad atendía a 2.400, poco más de 2.400 alumnos de posgrado, divididos 42 en especialización, 1.125 en maestría y 1.250 en doctorado. Como todos sabemos, a partir de agosto, con el traslado, con la inauguración del nuevo edificio de los posgrados, aun cuando ya se trasladaron a otra sede, continuamos manteniendo este sólido contacto. Alumnos, profesores, la dirección tienen representantes en todos los comités académicos a los que me he referido. Saludo la presencia de algunos de nuestros coordinadores de esos posgrados, que hemos trabajado realmente, la verdad, de una manera muy consistente, muy sólida, logrando avances y reconocimientos cada vez más altos de nuestros posgrados en humanidades. Paulatinamente, los cursos y toda la actividad de las coordinaciones se fue desplazando hacia ese edificio. Sin embargo, creo que esto significó un proceso que tendríamos que ir asimilando. Nos reunimos con los coordinadores de los posgrados, algunos profesores preferían seguir dando clases en la facultad. Bueno, con la sensibilidad propia, la doctora Soberón, que nos acompañó en esa época a cargo de la jefatura de la edición de estudios de posgrado, entendió este proceso y finalmente se dio y culminó exitosamente, ¿sí? Pero esto también fue un cambio para la facultad que teníamos que asimilar y que reagrupar algunas de nuestras actividades. Muchos de los exámenes profesionales seguían desarrollándose en la facultad, pero estamos en otro momento de interrelación y creo que muy positivo y muy fructífero. Por lo que se requiere a lo que se refiere a la planta docente de la facultad, actualmente está conformada por 1.860 académicos. Esta es una planta robusta que crece, cuyo número va variando conforme se dan los semestres. Recuerdo aquello que cuando tuve el privilegio de ser secretaria general de la doctora González y nos preguntaba cuántos profesores tenemos, siempre se decía qué día y a qué hora, ¿no? O sea, estos movimientos que siempre se dan y que, pero es muy importante tener esta cuantificación. Dentro de estos académicos, 7 son profesores eméritos, 265 profesores de carrera, 1.258 profesores de asignatura, entre los que se encuentra en una proporción considerable, y esto le da un sello particular a la facultad,
investigadores y profesores de las distintas, de los distintos institutos, centros y otras escuelas y facultades. Contamos con 47 técnicos académicos y un número muy nutrido, 300 ayudantes de profesor, sobre la base de que efectivamente pues es un proceso formativo para nuestros futuros profesores e investigadores. Quiero decirles, y varias veces me referiré a la pertinencia de la labor del Consejo Técnico, que uno de los puntos que ha trabajado y analizado con mucho cuidado son los lineamientos para la contratación de ayudantes. Constatar que efectivamente se cumpla ese proceso formativo y que los profesores cumplan esa función, digamos, de hacer que cada vez mejoren y se consoliden los estudiantes y, por supuesto, cumplan con el requisito de la titulación. Que ese es un tema que la facultad no ha logrado resolver del todo. Hay algunos avances, pero quiero decirles que para las dimensiones, digamos, de la matrícula, pues sí, quisiéramos que fueran mucho más de los 600 que anualmente se reciben en el caso del escolarizado o los 60 o 70 en el SUA. Paradójicamente, no solamente cuenta la cantidad, sino la calidad. Muchas de las tesis que se presentan en nuestra facultad han recibido premios nacionales e internacionales. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, anualmente varios de nuestros alumnos reciben premios y, por supuesto, los que se han establecido en la facultad para estimular precisamente la titulación. Algunos de una larguísima tradición, como el Norman Sberling, ¿sí? Como el Marcos y Celia Maus. En esos dos casos, generosamente, familias de nuestros familiares, de nuestros alumnos, en este caso de Norman Sberling, y gente muy agradecida con lo que México le había dado, como el señor Maus, generaron estos premios. Y después hemos querido seguir su ejemplo. ¿Sí? Se han creado premios prácticamente para todas las áreas de letras modernas, se han creado premios para teatro, el premio Ruelas, que por cierto, el doctor Enrique Ruelas, que generosamente contribuyó a la formación de este premio, nos ha ofrecido que dona a la facultad la biblioteca del gran maestro Enrique Ruelas. Y en este sentido creo y recuerdo cómo la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, hoy directora general de bibliotecas, cuando estaba en el posgrado, cómo invitó de una manera muy sincera a que se estableciera ese premio y la Fundación Ruelas respondió espléndidamente. Tenemos más otro premio de teatro, el premio Lech Orzinski a las representaciones escénicas. En fin, recientemente hemos creado el premio Inca Garcilaso, iniciativa de una egresada de la facultad, y hemos tenido el honor de contar con la colaboración del director del CIAL, aquí presente, y que de verdad, Rubén, agradezco muchísimo, igual que siempre, la colaboración y el entusiasmo con que desarrollamos las cosas en común. Además, bueno, el maestro Ruiz es profesor de nuestra facultad, siempre lo ha sido y es de veras un gran formador de estudiantes. Estos premios, además, y esto es algo muy interesante, aparecen como un testimonio de la calidad de los trabajos. Tenemos en nuestro Consejo Técnico una comisión que se ha dedicado a analizar las opciones de titulación. En los medios académicos de nuestra facultad siempre resulta muy importante el ensayo, la reflexión, y difícilmente podríamos prescindir de esta parte. Pero hay una cuestión innovadora que creo que resultó muy bien. Se estableció como forma de titulación la puesta en escena, por supuesto dedicado de una manera muy especial a nuestros alumnos del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y en esta proporción que mencionamos, bueno, pues la facultad, aunque se mantuvo relativamente estable en términos numéricos, bueno, en los años 90 se incrementó de una manera considerable y los espacios ya realmente eran insuficientes. Cuando la facultad se estableció, cuando se inauguró Ciudad Universitaria, nuestra facultad contaba con 500 alumnos y 200 profesores, lo cual significa, de veras, en todos estos años, un incremento muy importante y la diversidad de las carreras y el conjunto de actividades, la mapoteca que necesitan los geógrafos, el laboratorio que requiere bibliotecología, en fin.
y algunas otras nuevas posibilidades que se van presentando. Comentaba yo con el señor rector una iniciativa de la doctora Margarita Palacios para establecer un laboratorio de voz en el marco del programa de lingüística forense que se ha establecido en nuestra universidad. Y pongo estos ejemplos, y podría haber muchos más, solamente como testimonio de la riqueza y de la diversidad de nuestra facultad. La facultad participa en el comité directivo de numerosos seminarios y programas universitarios porque prácticamente tenemos académicos que van cubriendo todos estos campos. El seminario de transparencia, el seminario de estudios orientales, el seminario de China-México, etcétera, y los seminarios ya con una gran tradición como el de modernidad, visiones y revisiones que fundó nuestro inolvidable Bolívar Echeverría y que hoy dirige la maestra Raquel Cerur, y que estamos en trabajo continuo y permanente en todas estas actividades. Por esa razón, la gestión de un mejor espacio pues se volvió prioritario. Cada semestre teníamos que solicitar 70 salones a otras dependencias. Quiero agradecer una vez más a los directores de todas esas áreas que siempre fueron muy generosos, pero una situación muy complicada para la facultad, sobre todo si tomamos en cuenta que no solamente eran las clases, sino, aunque ahorita me referiré a ese rubro, alrededor de 1,000 sesiones de actividades de extensión académica, entre congresos, coloquios. Nuestro inolvidable Colin White, maestro de letras inglesas, formador de varias generaciones, decía que uno podía hacer la carrera sin entrar al salón de clases, simplemente con estas maravillosas actividades de una gran versatilidad y de un gran nivel académico. Por eso celebramos y agradecimos enormemente al entonces rector, doctor José Narro, la autorización de nuestro edificio Sánchez Vázquez, que está contiguo, que lleva ese nombre, como decía yo, por decisión del Consejo Técnico. Y después encontramos que, aunque sí resolvía muchas de nuestras necesidades, todavía hacía falta más. Y entonces, precisamente al inicio de este periodo, nos autorizó la construcción de este hermosísimo edificio que tiene dos funciones principales. Primero, este maravilloso foro que se pensó como un espacio versátil para diversas actividades, y el área de las bibliotecas especializadas que en el momento acoge ya alrededor de 27,000 volúmenes. Debo decirles además que el proyecto lo trabajamos muy de cerca con la dirección de obras, con la licenciada León, en fin, con un grupo de profesores de teatro que finalmente plantearon todo lo que podía ser de vanguardia en ese campo para su área. De esta manera, entre el edificio Sánchez Vázquez y este que el foro y el edificio en conjunto, la facultad sumó a su área construida casi más de 12 mil metros cuadrados. Nuestro edificio original, el tradicional, tiene 18 mil metros cuadrados, lo cual quiere decir que incrementamos en un 70%, lo cual creo que es muy, muy importante, la superficie construida para actividades académicas, sin contar, por supuesto, los espléndidos jardines que circundan ambos edificios, ¿sí? Creo que en este sentido la utilización de los espacios ha sido muy importante. Yo quiero agradecer públicamente al doctor Enrique Graue el apoyo, reitero, que nos dio para la conclusión de este edificio, igual que la licenciada Guadalupe León, porque esta parte final en la que realmente se pudo hacer operativo, tenemos que reconocer ese gran apoyo. Desde luego, como decía yo, no fue fácil reubicar nuestras actividades. El sistema de transporte que, de acuerdo con lo que los alumnos fueron diciendo, se iba a llamar Filobús, pero que no tiene, todavía no nos da completamente la posibilidad de buena comunicación, pero bueno, vamos avanzando en ese sentido, ¿sí? Quiero decir que durante estos años ha sido una constante la inmersión de la facultad en los procesos de revisión y actualización de planes de estudio. Algunos de ellos tenían muchos años, los del sistema de universidad abierta, algunos de las licenciaturas también, ¿sí? Sin embargo, iniciamos con un proceso de evaluación y un diagnóstico que la verdad dio muy buenos resultados.
Desde el 2010 habíamos empezado el proceso de fortalecimiento de la planta académica para que aquellas plazas que se encontraban vacantes, lamentablemente algunas por fallecimiento, se fueran otorgando, se fueran abriendo los concursos de oposición a través de un diagnóstico que marcara claramente las áreas que requerían mayor fortalecimiento en nuestra facultad y aquellas áreas emergentes. El diagnóstico resultó realmente muy exitoso. Entre el 2012 y el 2013 recibimos la acreditación nacional de nuestras licenciaturas del sistema escolarizado y como lo hicimos público, yo celebré mucho que esto se comentara en el Consejo Universitario de diciembre, en el 2016 recibimos la acreditación internacional. La Education Quality Accreditation Commission acreditó 14 licenciaturas de la facultad y 14 de los posgrados en que esta es entidad participante. Y lo hizo, leo textualmente, en virtud de la calidad académica, integridad institucional y responsabilidad administrativa de sus programas, emitida de acuerdo con los estándares de calidad de la Unión Europea. Este avance ha resultado muy, muy importante. Tenemos en proceso, y bueno, quien reciba pues el honor de hacerse cargo de la dirección de la facultad, encontrará todos estos avances, los autodiagnósticos, las evaluaciones que se han hecho, algo inédito que son cuestionarios egresados, poco para tratar de entender por qué nos encontramos egresados nuestros como profesores de instituciones educativas, como investigadores en la Ciudad de México, en distintos puntos del país, en el extranjero. Pero también sabemos que hay actividades muy exitosas, como coordinadores en los campos de la difusión, en los campos de la edición, etcétera. Por supuesto, bueno, los bibliotecólogos siempre han tenido una gran demanda y un gran reconocimiento. Quiero decir también precisamente que este no avance al mismo ritmo de la licenciatura, en el caso del SUAYED, pues tuvo que ver con que la planta de profesores era muy escasa y hemos logrado incrementarla en una proporción muy importante. Justamente porque, como comentábamos hace un momento, ese es el futuro, ¿sí? Y es muy significativo que se haya duplicado, por ejemplo, la matrícula en pedagogía en el sistema a distancia. Y haciendo pues un gran esfuerzo y un gran trabajo de análisis y diagnóstico, bueno, pues el SUA cuenta ahora incrementó en un 70%+ el número de profesores de carrera, lo cual nos hace pensar que pronto se podrán llevar a cabo todas estas cuestiones pendientes. Sí. Quiero señalar que, bueno, otra vez reitero, el Consejo Técnico nos acompañó en todos esos procesos de los concursos de oposición, las contrataciones por 51, la aprobación de las convocatorias, etcétera. Sí. Pudimos en este periodo convocar 43 concursos de oposición abiertos en los que participaron más de 300 aspirantes. Fue muy nutrida y se pudo hacer una selección. Además, quiero señalar y un agradecimiento al equipo de la Secretaría General. Todo este procedimiento ya se llevó a cabo mediante documentos con soporte digital. Prácticamente esto ya quedó establecido en la facultad. También quiero señalar que fue muy importante y nos introdujo en una línea a lo mejor imprevista en ese momento, pero que creo que estos antecedentes fueron muy útiles, que fue el programa de incorporación de jóvenes académicos de carrera a la UNAM. Publicada el programa en noviembre de 2013, dentro de este programa, en el periodo, 28 académicos nuestros optaron por el retiro voluntario y actualmente se encuentran ya incorporados 21 jóvenes académicos, 6 casos en la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, a punto de concluir el trámite, y 2 en proceso de ser revisados por el Consejo Técnico. Quedó prácticamente otra vez expreso, se hizo expreso, qué era aquello que necesitábamos, cuáles eran los campos emergentes, y creo que tenemos que decir con satisfacción, y en esto el Consejo Técnico, las comisiones dictaminadoras, las comisiones especiales de evaluación, fueron realmente muy atinadas. Establecimos un procedimiento. Como ustedes saben, en este programa pues se le da al director la atribución de contratar por artículo 51, pero junto con el Consejo Técnico ideamos una modalidad que creo que resultó muy positiva: hacer una amplia invitación
para distintas áreas de conocimiento, obviamente, a partir del diagnóstico, para que todos aquellos jóvenes, recibimos incluso solicitudes del extranjero, que tuvieran interés de presentarse, lo hicieran. ¿Quiénes evaluaron? Una comisión especial en cada campo de conocimiento, integrada por los consejeros técnicos, los jefes de la división del área correspondiente y dos especialistas externos. Estas comisiones revisaron un total de más de 170 solicitudes y esto se llevó a cabo a través de 6 invitaciones a este programa que por sus siglas nos referimos a él como SIJA. Quiero decir además que hemos incorporado, creo que de una manera muy positiva, a estos jóvenes académicos en los compromisos de dirección de tesis, de presentación de proyectos, de participación en estas revisiones de planes de estudio, y varios de ellos ya se encuentran incorporados como candidatos en el ESNI. Quiere decir que el programa de renovación de nuestra planta académica es exitoso. Un programa que, como sabemos, causó controversia en algún momento, el del retiro voluntario. Quiero decirles que todos los profesores que se retiraron están finalmente, siguen con un vínculo con la facultad, expresaron su voluntad de presente de esta determinación, pero varios de ellos me decían, por fin voy a escribir el libro que me quedó pendiente, ahora voy a hacer este proyecto. O sea, creo que realmente fue un programa que le hacía falta a la universidad y que en la facultad lo operamos atendiendo a nuestros propios criterios. Quiero decir también que, aunque insisto, no podré referirme con detalle porque en realidad son muchísimos los elementos y que en la versión electrónica que tendremos en la página en cuanto se concluya el proceso de edición podrán ustedes verlos. Pero hay datos muy interesantes. Nuestros profesores de carrera producen al año alrededor, entre artículos, libros, artículos de revista y todo, en un promedio muy importante, en conjunto de 500 obras, ya sea artículos, ya sea revistas, ya sea capítulos de libro, lo cual me parece importantísimo, porque la facultad está generando una investigación de muy alto nivel, varias de ellas con publicaciones internacionales. Nuestra área de extensión y coordinación de publicaciones han hecho un gran esfuerzo. Ahora nuestros libros se encuentran ya en diferentes puntos del país, incluso a través de los portales. Esperamos que pronto pueda haber ya compra y venta hacia el extranjero. Pero además esto se complementa con algo que es muy importante, y el señor rector se refería a este caso cuando se presentó ese maravilloso programa La UNAM en Línea, nuestro repositorio, donde se pueden consultar ciclos de conferencias que impartió el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, maravillosas presentaciones de Elena Poniatowska. Nuestro repositorio ha sido calificado en un alto rango. Y quiero decirles que allí está volcada una parte importantísima de la investigación de nuestra facultad. Uno de los ciclos más interesantes fue aquel que hicieron nuestros consejeros universitarios en el 2010-11, que fue charlas con los eméritos. Doctora González, usted recordará esa maravillosa experiencia y creo que la forma en que los alumnos conversaron con los eméritos fue verdaderamente extraordinaria. También tenemos ahí el depósito de obras como la de la doctora Eugenia Meyer. En fin, es un lugar muy rico que tiene, la verdad, un alto nivel de consulta y que complementa, por supuesto, aquel que se realiza en la biblioteca. Quiero decir, por otra parte, que nuestra actividad de extensión académica, así como la de educación continua, son enormemente ricas. En educación continua estamos ofreciendo ya varios cursos en línea, tenemos convenios con algunas instituciones públicas, privadas, que han solicitado que se impartan diplomados para que los egresados de nuestra carrera que laboran en algún área del sector público se reciban. Entonces, educación continua, además, creo que, y en esto quiero recordar la visión que tuvo la doctora Juliana González al darle un gran impulso, porque por esa vía surgen todas estas maravillas que nosotros encontramos de hallazgos en nuestros académicos. ¿Sí? Los trabajos sobre las novelas inglesas, hispanoamericanas, sobre distintos escritores, etcétera. Y esto junto con el trabajo de extensión académica, con las cátedras extraordinarias que día a día representan de verdad el sumum de una
cultura humanística de muy alto nivel, ¿sí? Me quiero referir solamente a algunos eventos, insisto, en nuestra página siempre aparecen todos estos, pero hay algunos que son para mí especialmente entrañables. Varios de ellos son los foros de reflexión humanística sobre la realidad nacional, que se iniciaron a partir de este tema tan sentido, tan doloroso para los mexicanos, como fue el caso de Ayotzinapa, en donde algunos activistas consideraron que la forma de protestar era cerrar la facultad. Y nosotros insistimos que al contrario, en estas situaciones de crisis, que no solamente era ese episodio, sino todo el entorno, era importantísimo tener abierto este espacio de reflexión y de crítica, y los foros realmente fueron extraordinariamente exitosos. Tuvimos figuras muy importantes que miraron de frente esa problemática, como el doctor Enrique Semo, el doctor Waldenberg, en fin, muchas personas que contribuyeron, Federico Reyes, el licenciado Federico Reyes Heroles, a crear ese clima de reflexión y de análisis, ¿sí? Quiero decir también que la facultad tiene una línea de trabajo, creo que es muy bonita, que es la de los homenajes a nuestros profesores. Y es que en esos homenajes, como ocurrió en el de Sánchez Vázquez hace algunos años, y como ocurrió en el tributado a la doctora Juliana González con motivo de su 80º aniversario, estamos reconfirmando nuestros valores. Estamos viendo la vigencia, la importancia que tiene, y por supuesto, este diálogo que estamos en capacidad de establecer a nivel universal. Un coloquio muy bello fue "Mi nombre es Will", con motivo de 450 años de Shakespeare. Los homenajes a Ramón Xirau, aquel que se llevó a cabo equiparando Cervantes y Shakespeare, y uno que fue muy bello porque se organizó con el Museo Nacional de Historia, con el Instituto Nacional de Antropología y con la facultad, dedicado a los 500 años de la utopía de Moro. Y vinieron expertos con gran reconocimiento a nivel internacional que dialogaron con nuestros propios académicos, ¿sí? No quiero dejar de señalar, y termino con un par de temas, que la presencia de nuestra facultad en otros escenarios, la invitación que recibimos, las invitaciones que recibimos continuamente, disfrutamos mucho la jornada académica, el significado del Inca Garcilaso de la Vega a 400 años de su muerte, en el que participó el CIALC, la Embajada de Perú, etcétera. El doctor Vital compartió con nosotros esos escenarios, lo mismo que el Día de la Filosofía. Y cuando conversábamos en la presentación de estos eventos con la representante de la UNESCO en México, que fue quien, tengo entendido, sugirió al señor rector que el evento se realizara en la universidad, atendiendo a que es la universidad de toda Latinoamérica que tiene mayor número de estudiantes de filosofía. Y coincidimos quienes participamos en esto, que todos tenían que ser Día de la Filosofía. Que todos los días, y así lo comentamos con el doctor Vital, tenía que haber esta reflexión que nace del fondo del compromiso social de nuestra universidad. Las cátedras extraordinarias, tan solo lo menciono, han sido también un espacio extraordinario para que se desarrollen proyectos a nivel internacional. La facultad fue una de las dependencias, primeras dependencias de la universidad, que estableció estas cátedras con Argentina, con Venezuela, con Chile, con Italia, etcétera. La cátedra de Italo Calvino ha sido una de las cátedras más fructíferas en ese sentido. En las cátedras especiales también tenemos la Samuel Ramos, se han hecho proyectos importantísimos. Uno dio lugar, casi todas van dando lugar a publicaciones, a la obra de la doctora Griselda Gutiérrez, que coordinó Griselda Gutiérrez, El Estado Laico en México, y que se publicó en el 2011, cuando estaba a debate este gran tema, ¿sí? Quiero decir entonces que verdaderamente toda esta tradición que tiene la facultad, todo esto se está reflejando, como ya decía yo, en los grandes reconocimientos que reciben nuestros académicos, en la enorme cantidad de premios que reciben nuestros alumnos. En noviembre del año pasado tuve el gusto de acompañar a 3 estudiantes de la facultad que recibieron primero, segundo y tercer lugar en el concurso que convoca el Fondo de Cultura con la Academia de la Ciencia y la SEP para leer la ciencia.
Esto fue verdaderamente extraordinario. Recibimos, y yo se los transmito a todos ustedes, las felicitaciones del director del Fondo de Cultura, del mismo secretario de Educación, que dijo: la facultad está cumpliendo su tarea y formando jóvenes de gran brillantez y calidad. El señor rector, en la última Feria de Guadalajara, le entregó a uno de nuestros alumnos el premio por la novela Corazón de Sicario. Es decir, hay un talento, hay un desarrollo de las habilidades. Yo quiero decirles que una de las experiencias más bellas han sido cuando nuestros alumnos reciben premios de tesis. A quienes les toca agradecer, lo hacen de una manera extraordinaria. Es decir, hay una claridad de qué es la universidad, de qué es la facultad, que son sus familias, que son sus maestros los que hacen posible todo esto. Y entonces ellos nos sorprenden con unas contribuciones verdaderamente extraordinarias. Entre las muchísimas distinciones, ya mencioné el caso de la doctora Reyes y la Cruz, que han recibido egresados de nuestra facultad. También nuestro señor rector le entregó a Eduardo Lizalde el doctorado honoris causa, el egresado de nuestra facultad, fue profesor y funcionario de la misma. Desde luego, tenemos también que celebrar, le decía yo al doctor Graue, que se haya fundado la Cátedra Graciela Hierro y Fátima Mernici, en donde se hace honor a ambas académicas, doña Graciela Hierro, que fue consejera técnica, que fundó, de hecho, el programa de estudios de género y dio, pues, se dio a la tarea de que esto se lograra hace muchos años. O sea, que tenemos raíces y tenemos consistentemente el origen de muchas de nuestras tareas. Quiero decir que nuestra facultad, y bueno, recientemente ha habido algunas protestas de grupos feministas, nuevamente insisto en que hemos atendido todo esto y utilizamos el mismo procedimiento: incrementar las actividades que tenían que ver con temas de género, invitarlas a participar, incluso publicar este pequeño como separador que diseñaron nuestros estudiantes del Consejo Técnico, el violentómetro, para que se vaya mirando, se vayan identificando ciertos temas, ¿sí? Entonces, todo esto finalmente lo que nos permite es confirmar nuestra vocación humanística. Yo he señalado que el problema que nosotros, los problemas que estamos viviendo en la antigüedad, en la actualidad, y que se parecen a muchos de la antigüedad, creo que las revisiones y los análisis críticos que nosotros logramos hacer son fundamentales. Cuando nos agobia la globalidad, y en esto los historiadores y los humanistas somos muy peculiares, ¿cuántas globalidades ha habido en los siglos previos? ¿Sí? La de las reformas borbónicas, la de la industrialización del siglo XIX, etcétera, ¿no? Y creo que hay temas, la doctora González y el doctor Nicol decían que hay que regresar a los griegos para entender este mundo. Y creo que hay mucha razón en eso. Y nosotros tenemos grandes expertos en este tema y tenemos, pues, que hacernos cargo de todos estos compromisos. Hemos dicho, y el señor rector lo ha expresado con gran elocuencia, a la universidad le corresponden las respuestas, las propuestas, y nosotros en el mes de febrero tendremos un foro más de estos, de análisis de la realidad nacional con grandes figuras de nuestro país. ¿Sí? Quiero decir que, ahora sí para terminar, que en primer lugar quiero agradecerle al señor rector su apoyo, su amistad, su cercanía. Desde que era director de la Facultad de Medicina, me emocionó mucho que nos invitara a participar en la elaboración de la licenciatura en ciencia forense, que de veras sentó un parteaguas en la vida de la facultad. A todos los funcionarios, mi reconocimiento, doctor Lomelí, ingeniero Silva, al doctor Eduardo Barzana en el tramo que recorrimos cuando él fue secretario general, en fin, a todos los colegas directores que siempre han tenido gentileza, comprensión y solidaridad hacia nuestra facultad. A los colegas que nos hemos encontrado por años en los espacios de la facultad, todo mi agradecimiento. Quiero reconocer esta integración que se ha dado, integración comprendida, al mismo tiempo aceptando y sabiendo de las diferencias. Quiero agradecer todas sus sugerencias, quiero agradecer sus críticas, porque los humanistas sabemos aprender de las críticas. Y sobre todo, quiero agradecerle a la universidad
este privilegio, el privilegio que he tenido de estudiar aquí, el privilegio que he tenido de formar, el privilegio que he tenido de contar con responsabilidades administrativas, ¿sí? Académico-administrativas, y seguir investigando, que esto es una parte maravillosa, y que ahora, en este año de centenario de la Constitución, pues estamos en el tema, y nos da para muchísimo, ¿sí? En la misma facultad y en todos los entornos. Quiero hacer un recuerdo emocionado a mis grandes maestros, que son maestros de todos, a Eduardo Blanquer, a Edmundo Gorman, en fin, y finalmente, por supuesto, un agradecimiento a mi familia, a mis padres, que desde que era yo muy pequeña me dijeron, tienes que ir a la universidad. Y bueno, lo cumplimos, ¿sí? Nunca supe exactamente de dónde venía esa idea, pero ellos que no fueron profesionistas, sentían que ese era el camino correcto, ¿sí? He sido muy feliz en la vida académica y además quiero agradecer de una manera muy especial a todos ustedes, trabajadores, estudiantes, a mis alumnos en la universidad, de una manera muy especial a mi familia por su solidaridad y por su amor. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ingeniero Óscar de Buen Ricardi, presidente en turno de la Junta de Gobierno, muchas gracias por acompañarnos, al igual que a los honorables miembros de la Junta de Gobierno que también están con nosotros. Muchas felicidades, doctora Villegas, por este informe. Muchas felicidades también, doctora Suela, usted de la mano fue en esta administración. Muchas gracias a los señores exdirectores y profesores eméritos de esta facultad que nos acompañan. Estaba viendo a la audiencia que hay en este foro, doctora Villegas, y tenemos entre ustedes, por supuesto, al secretario general, al coordinador de humanidades, a la abogada general. Pero están los directores, están directores de escuelas de la Nacional Preparatoria. Están directores de facultades e institutos del campus. Nos acompañan también los señores directores de las FES, de Aragón, de Acatlán y de Cuautitlán. Muchas gracias por acompañarnos. Están también directores de institutos de la Coordinación de la Investigación Científica y de Humanidades, miembros de centros y funcionarios universitarios. ¿Y por qué estamos todos? Porque aquí está finalmente la universidad. Está aquí porque estamos orgullosos de la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos aquí porque reconocemos que ella es un bastión en los valores humanistas y críticos que tanto enorgullecen a la universidad. Y esperamos que así siga siendo en muchos años por venir, que sigamos igual de orgullosos de nuestra Facultad de Filosofía. Porque México y el mundo necesitan, y lo hemos dicho, más que nunca de las humanidades. Los sentimientos de desesperanza generalizados ante la inseguridad y la corrupción. Las manifestaciones de nacionalismos ramplones y xenofóbicas. Los sucesos recientes de violencia escolar son claras muestras de la necesidad que tenemos de reinventarnos como seres humanos libres, iguales y socialmente tolerantes. Y para conseguirlo, las disciplinas que en esta facultad se imparten son fundamentales. Comprender nuestra historia, descubrir nuestra geografía, mejorar los modelos educativos, absorber la literatura, conocer los diferentes recursos de información y reflexionar sobre la naturaleza y la finalidad del hombre dan sentido
a nuestra vida en comunidad y enorgullecen a nuestra universidad. Este espíritu crítico y propositivo del personal académico, de los colegios y del alumnado de esta facultad orienta también el por qué estamos el día aquí. Hoy venimos a ponderar, a comentar y evaluar las actividades que se han llevado en la gestión en curso. Hemos escuchado magníficamente la exposición de la autora Gloria Contreras como directora de esta facultad, no solamente Gloria Contreras, Gloria Villegas, no solamente en estos últimos 4 años, sino a lo largo de un periodo de 8 años, Gloria. La Facultad de Filosofía y Letras, ya lo decía la doctora Villegas, ofrece 15 licenciaturas presenciales, 6 en modalidad abierta y 2 a distancia. Es una entidad participante en 14 posgrados y en un programa de especialización. En resumen, es una comunidad extensa y comprometida, de más de 14.000 estudiantes y alrededor de 1.800 académicos, que se constituye en forma plural y multidisciplinar, a la que hay que atender adecuadamente. Para el efecto, lo mencionaba también la doctora Villegas, gran parte de los esfuerzos, empeñados por la administración que concluye han procurado la apertura de nuevos espacios que den cabida a las necesidades de profesores y de alumnos. En el 2016 se concluyó el equipamiento del edificio contiguo, el edificio Sánchez Vázquez, donde nos alberga, y fue inaugurado en 2011. Este es el segundo edificio de la facultad, el llamado anexo de la facultad. Aquí, de acuerdo a mis notas, son 10.000 metros cuadrados adicionales. La doctora Villegas nos decía que 12.000, que alberga bibliotecas especializadas, 6 salones de seminarios y este foro experimental. José Luis Ibáñez, gracias, maestro, también por acompañarnos. Ha sido indudablemente para esta gestión un gran esfuerzo de planeación, de coordinación y ejecución que se llevó a cabo. Tocará indudablemente, todavía sigue una serie de actividades, mejorar los traslados entre esta sede y la sede del campus central con estas nuevas instalaciones. Durante el 2012 y el 2013 se llevó a cabo, ya también lo comentaba la doctora Villegas, la acreditación nacional de 13 licenciaturas. Es un gran esfuerzo del sistema escolarizado, y en el 2016 el Education Quality Accreditation Commission acreditó 14 de las licenciaturas de la facultad y 14 posgrados, y los posgrados a los que ella pertenece. Falta aún por concretar la acreditación y revisión de los 6 programas del sistema abierto y 2 programas de educación a distancia, pero estamos seguros que se logrará en la próxima administración, ya que estos programas han mostrado avances significativos. Felicidades por ello, doctora Villegas. También lo comentaba la doctora Villegas, los alumnos de los sistemas de educación abierta a distancia en el periodo comprendido entre el 2009 y el 2016 crecieron notablemente y duplicaron su matrícula. Lo anterior es sin duda signo de los tiempos que vivimos y una veta educativa que seguramente continuará creciendo. Atender cada vez con mayor cuidado y calidad a esta población estudiantil es uno de los retos principales que deberá asumir la siguiente dirección de la facultad. Durante esta dirección que concluye, se dio seguimiento al programa de fortalecimiento de la planta académica, en un proceso que involucró una evaluación cuidadosa de los requerimientos de los distintos programas y colegios. En este periodo se llevaron a cabo 43 concursos de oposición abiertos y se han incorporado, ya lo subrayaba, 21 jóvenes académicos a la Facultad de Filosofía y Letras. También se decía, es notable la variedad y calidad de las actividades académicas, coloquios, conferencias magistrales y cátedras que se realizan o son encabezadas por esta facultad. Entre ellas destacan los homenajes a profesores y profesoras cuya trayectoria ha dejado huella permanente en la universidad y en sus respectivos campos de conocimiento. Tales son los casos de los reconocimientos a Ramón Xirau, a Magrit Frenk, gracias por acompañarnos, Magrit, a doctor Adolfo Sánchez Vázquez y a doctora Juliana González, que recientemente sucedió, entre muchos otros. También hay que subrayar las colaboraciones que ha habido entre la Facultad de Filosofía y Letras y organismos nacionales e internacionales.
así como la colaboración cada vez más estrecha entre la facultad y otras entidades académicas, y muestra de ello la presencia de los señores directores aquí, así como de los institutos de investigaciones filosóficas, filológicas y el Colegio de Humanidades en forma muy particular. Felicidades por ello. La gama de intereses de la facultad sí es muy amplia, y en consecuencia sus saberes y experiencias han sido cruciales en la creación de nuevos programas de estudio. Tales son los casos, lo subrayaba la doctora Villegas, de ciencia forense, eso lo viví personalmente, de la especialización en historia del arte, de la licenciatura en gestión documental y archivos, de la maestría de traducción y en el programa único de especialización en artes. Fue una gran labor también esta. Cabe aquí resaltar que esta facultad de la instancia de la UNAM, que recibe al mayor número de estudiantes extranjeros en los programas de movilidad estudiantil. Tampoco se han descuidado los apoyos a los estudiantes. En el 2016, el 25% de los alumnos de esta facultad reciben ya algún tipo de beca, comparado con el 2011, cuando solamente el 17% de ellos contaba con este tipo de apoyos. Hay que también resaltar los esfuerzos hechos por la facultad en atención a alumnos con algún tipo de discapacidad. Por todo ello, creo que hay que felicitar muy calurosamente a la doctora Villegas y a su equipo de trabajo por estos 8 años que ha dedicado a fortalecer al desempeño de la facultad, a la creatividad y a la capacidad de sus integrantes. Hay también que felicitar al Consejo Técnico por su trabajo riguroso y la actualización de aspectos importantes de la normatividad interna de la Facultad de Filosofía. Confiamos que las actualizaciones de los reglamentos de titulación tengan en un futuro próximo un impacto muy positivo. Hay que congratular a los estudiantes y académicos de esta facultad, que son la médula de nuestras entidades educativas y cuyas opiniones deben ser siempre referencia para continuar avanzando en nuestras funciones sustantivas. En este sentido, resulta notable que, según las encuestas, los estudiantes de la facultad están particularmente interesados en actividades culturales de toda índole con respecto al promedio de la UNAM, y se muestran, por cierto, muy satisfechos de la enseñanza recibida. Sin embargo, por opiniones de las propias encuestas, también ellos perciben cierta insatisfacción con el estado del mobiliario y con las condiciones de alguna de las instalaciones. Esta es indudablemente una de las metas a las que habrá que dirigir los esfuerzos de la próxima administración, y solo se conseguirá con el esfuerzo conjunto de los integrantes de esta facultad. Reitero mi compromiso, que lo he hecho con la directora y con el Consejo Técnico, de ir de la mano con ustedes para dignificar todos los espacios de la Facultad de Filosofía y Letras. La ya muy prolongada ocupación del auditorio Justo Sierra es una situación que lacera a la comunidad universitaria y en forma muy particular a los integrantes de esta facultad. Ya hace 10 meses que el Pleno del Consejo Universitario demandó su desocupación. Desde entonces y hasta la fecha, hemos mantenido la posición de dialogar con sus actuales ocupantes. Lo hemos manifestado públicamente, a través de contactos con organizaciones no gubernamentales y con la participación de sectores académicos de esta comunidad. Yo quisiera reiterar que todo esfuerzo por lograr su desocupación debe ser agotado, y en ello seguiremos insistiendo con la próxima administración. Las puertas, lo subrayo, están abiertas para encontrar la mejor de las soluciones, sin actos violentos, a través del diálogo plural, abierto e incluyente. En unos días más, iniciará el proceso de sucesión para designar a quien conducirá a la Facultad de Filosofía y Letras por los próximos 4 años. Estos procesos siempre revitalizan a nuestra universidad. Invito a toda la comunidad a participar y a presentar proyectos que ayuden a que este proceso cumpla con su razón de ser: buscar la constante superación académica y enriquecernos con nuevos proyectos e ideas para abordar los desafíos que quedan pendientes y aquellos que están por llegar. Estoy convencido que en las semanas que por venir
privarán las propuestas innovadoras que todo cambio necesite un ambiente de tolerancia y respeto a la pluralidad que nos caracteriza. Querida Gloria, doctora Villegas, lo he dicho en otras ocasiones como esta, sé de las ilusiones, de los esfuerzos y dedicación que uno empeña en la dirección de una facultad. Puedo sentir lo que estás sintiendo. Sé también de la añoranza que en estos momentos se tiene. Pero debes estar muy contenta y orgullosa. La comunidad a la que perteneces te reconoce todo el trabajo realizado y en mi nombre, la universidad también te lo agradece y reconoce. Muchas felicidades, Gloria, y que por nuestra raza hable el espíritu. Es así como va.